Hola. No hay nadie, ¿no? No. O si hay alguien, no sé si funciona el chat. ¿Me confirma? Si hay alguien, ¿me confirma si funciona el chat? No tengo mucho tiempo hoy. ¿Qué me decís? Voy a poner musiqué. Voy a poner musiqué. ¿Se oye bien la música? ¿Se me oye bien a mí? No lo sé, porque no hay nadie.
I'm back. I'm back. Chicos, hola a todos. Hola a nadie, no hay nadie. Aquí dice que hay un espectador, pero creo que soy yo. Desde el mismo software. No lo sé. Espero que no me salte el copyright por esto. Antes con las historias de Twitter se podía compartir más fácil el tema de los directos y era más fácil llegar a todo el mundo. Ahora no, ahora es más difícil. Creo que no sé, o sea, no sé si se me oye bien. No tengo ni puta idea. Hola. Es que me voy a esperar que venga alguien porque quiero hablar de cosas. Y si no hay nadie, pues ¿con quién lo voy a hablar? Hola amigos. Esto es de Kingdom Hearts. Esto es de Kingdom Hearts. Pa 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 pam. 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 Pa 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 pam. Yo insistiendo por Twitter una y otra vez. Es que amigos, estoy en directo y no venís. Me tenéis abandonado, ya no me queréis. Claro, tanto tiempo sin venir. Este es el de Drunk Coffee 8, ¿no? Lo he puesto bien. Es el octavo, ¿verdad? voy a comprobarlo, que no me fío. Por cierto, la interfaz es nueva, la he hecho... Yo, en verdad estaba hecha para otra cosa, pero la estoy reutilizando como un cerdo. Esto es Minecraft. Sí, este es el octavo, porque el séptimo fue el de Amphibia, que lo hicimos con Scody. Así que sí, este es el octavo. Voy a bajarle el volumen a la música porque estoy viendo que... Es que no lo sé, porque no hay nadie, así que no hay nadie para decírmelo. Voy a comprobarlo desde el móvil. Me consta que ha habido gente que me ha dejado de seguir en muchas partes porque he desaparecido durante meses. Es que es normal que la gente pase de mi puto culo. Es que es normal. Si desaparezco durante meses, pues mira, igual la gente va a decir, oh. Creo que no me interesa este tío.
¿Hola? ¿Por qué se escucha tan mal? Bob. Bob. ¿Qué está pasando con el audio? Un segundo, no sé qué está. Vale, voy a hacer una cosa. ¿Qué es esto? Vale, a ver. ¿Qué era eso? ¿Otra vez? ¿Se repite? ¿Lo oís? ¿Se oye bien ahora? Se oye bien ahora, ¿no? ¿Y por qué no se ve el chat? ¿Por qué no se ve el chat? ¿Tendría que verse el chat? No se ve el chat. Voy a eliminar esta ventana de chat. Venga. Añadir capa chat. Chat, 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 chat. Chat, 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 chat. Ventana de chat. Añadir. A ver si esta sí se ve. A ver, añadir mensaje de prueba. No. Ah, esta sí se ve. Esta sí se ve. Vale. Ok. Quiero que sea oscuro, ¿vale? Opacidad del fondo. Ah, sí. Escala. Normalita, tampoco. Ahí. Animar desde la derecha. Pues de locos. Vale, estos mensajes de aquí son de prueba, los que se están viendo. Vale, que alguien diga algo. Pecas, creo que... Sí, Pecas, tú estás, tú estás. Puedes decir algo por el chat, puedes decir algo. A ver qué tal funciona, ya para probarlo. Chloe Stewart 74. Abby Allen 53. Chloe 18. Le gusta a Chloe a Twitch, algo. ¿Por qué se ve desde arriba? No sé, no sé por qué no se ve. ¿Por qué se ve tan mal? ¿Qué está pasando? No. Animar desde abajo. A ver. Qué desastre. Qué desastre, qué desastre. Rellenar, estirar, ajustar. Venga. Eliminar mensajes de prueba. Nice. Nice. Vale. Vuelta a la música. Hola. Lo voy a volver a compartir en Twitter. Esto es Zelda. No sé qué le ha dado a Twitch Studio hoy. Bueno, hace tiempo que no lo uso. Pero está fallando en todo. Voy a compartir de nuevo.
tum, tum, tum. No, 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 siempre me pilla, porque es como el tin, 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 y ya, siempre me pilla. No lo espero. ¡Bruh! Mirad, esto es el Bluetooth de mi PC. Lo he tenido que quitar porque nada funcionaba. He tenido que cambiar muchas cosas para que funcionase al menos un poquitín. Pero en fin. Esta lámpara funciona. Hola amigos. Hola a todos. En fin. Bueno, voy a empezar a hablar ya, porque aunque no venga nadie, esto lo voy a resubir a YouTube. Así que... Hola amigos. Después de 17 minutos voy a decir algo con consistencia, con cosillas. Y es que sí, he desaparecido durante meses. No porque haya querido, sino porque no he tenido tiempo para nada. Ahora sí que tengo un poquito más de tiempo y así que estoy aquí. Estoy haciendo Cosmic Angels, que sale en marzo. El primer cómic de Cosmic Angels, porque van a ser tres, va a ser una trilogía. Cosmic Angels Made in Heaven. Es el primer número. Y va a salir en marzo. De forma gratuita, todo el mundo podrá leerlo, todo el mundo, absolutamente todo el mundo podrá enterarse de la historia de Nora y de Dolly. Y estoy deseando terminarlo para que todos podáis ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué más? No he estado porque, por eso, porque por temas de trabajo, por temas de muchas cosas, ¿no? Es que no tengo más que decir sobre eso, ¿no? Prometí un montón de vídeos, prometí un montón de proyectos y no he podido cumplir nada, excepto Cosmic Angels, por esa serie de factores. No me arrepiento porque estoy contento con lo que estoy haciendo con Cosmic Angels y me gusta, que eso es lo importante. Y con cada cosa que hago de Cosmic Angels más contento estoy. Estoy deseando que lo veáis. Porque me hace feliz. Me hace mucho más feliz que Persus Universe, Persus Finale, Heroes High, Somos Adolescentes. Todo eso quedó atrás. Es una etapa que quedó atrás. Finales filtrados. Sí que es cierto que os debo mucho de finales filtrados. Pero es que tampoco... No me llena. Ahora mismo YouTube en general no me llena. Y me ha costado muchísimo encontrar el momento para venir a Twitch. Y hacer el de Drone Coffee 8. O el 8, que si me dijese, no, es el 32. No, es el 8. He abandonado todo. He abandonado YouTube, he abandonado Twitch, he abandonado Faneo, he abandonado todo. Lo que no he abandonado ha sido Twitter. Pero es que hasta Instagram, es que no he subido dibujos desde hace un montón de tiempo. Y no me arrepiento, lo dicho, no me arrepiento. Estoy cómodo con lo que estoy haciendo. Y creo que mi imagen está viéndose atrasada. Espera. Ahora se tiene que ver. No, vale, creo que son cosas mías. En fin, aquí estoy. En directo, después de mucho tiempo. Y quiero enseñaros cosas, quiero enseñaros cositas. Quiero enseñaros cositas, pero es que no sé si esperarme a que venga más gente. Porque son cositas chulas y no quiero, quiero que se vean en directo. Y no retransmitido en YouTube. Que esto lo voy a resubir a YouTube y va a ser la nueva publicación del año. ¡Persu ha vuelto! Volviéndolo a compartir por Twitter. Es que claro, ya no está lo de las historias de...
de Twitter, que no recuerdo ni cómo se llaman. Y eso servía mucho para el tema de los streams, porque lo promocionabas de puta madre. Pero ¿qué se le va a hacer? En parte me lo merezco. En parte me lo merezco por haber desaparecido tanto tiempo. Como podéis ver, la última vez que me visteis creo que tenía el pelo más largo o más corto, no me acuerdo. No lo recuerdo. Lo que sé es que barba tenía. Soy muy descuidado. Tenía el pelo más largo. Tenía el pelo más largo. Aunque me tengo que volver a pelar. El pelo este de mierda que se me ha quedado. Me encanta cómo es. De Drone Coffee. Mi cara. Mi personaje de fondo y Pekkas diciendo algo. De forma literal. Vamos a empezar por lo menos importante. He comprado dos figuritas del McDonald's de Rayman del año 2000, exclusivas de Francia. Y quiero enseñároslas. Un momentito. Vale. Vale, este es Rayman en un obús. Rayman en el obús. Es estupendo, es estupendo. Después de 22 años sigue funcionando, al igual que el otro. El otro sigue funcionando también. Rayman en una ciruela. Son promocionando Rayman 2. O sea que tienen ya sus años. Y son oficiales. Son figuras oficiales de Rayman. Son figuras completamente oficiales. Y aquí están en mi poder. Lo adoro. Vale, esto es Final Fantasy. Voy a dejar a Rayman aquí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ponerlos aquí, para que se puedan ver. ¡Oh! Pesan más que el amiibo. Pesan más que el amiibo. El amiibo. El custom amiibo de Rayman. No sé si os acordáis. Es que hace bastante tiempo que no hago stream. Es normal que todo el mundo se haya pirado y estén con sus cosas. Porque además es viernes. He cogido en un mal momento, ¿no? Sí, Rayman. ¡Hala! Rayman. En fin, uy, coño. Le doy al cable del micro. Se sigue oyendo, ¿verdad? Sí. Se ha pillado por un momento. Se ha pillado por un momento. Qué miedo. Qué miedo me da. Sí. No hay nadie, ¿no? En fin, pillé también uno de los de Drone Coffee que hicimos. Fue hablando de cómics, de los cómics que yo tengo. Voy a quitar las figuras de Rayman porque me están estorbando, lo siento. Hablando de los cómics que yo tengo, ¿verdad? Pues me he comprado más. Me he comprado Spider-Verse, me he comprado La última cacería de Kraven y toda la colección de Hilda hasta el bosque de piedra. Me falta el rey de la montaña, en el que se basa la película, y hoy vamos a hablar de esas cositas. Porque no sé si lo recordáis, pero este programa iba de animación y de todo lo que conlleva. Así que vamos a abrir
The Drunk Coffee. Vale, a ver. Tengo noticias. Tengo noticias. Son noticias de septiembre de 2021. Es decir, que son noticias antiguas, pero quiero hablar de ellas igualmente. Antes de nada, vi la película de Hilda. Me encantó la película de Hilda. Estuvimos hablando en un The Drunk Coffee del tema de Hilda y de la película de Hilda. Y fue como, vaya. ¿Qué van a hacer? No me acuerdo quién lo dijo. Alguien dijo en el chat, va a salir una peli de Hilda. Y yo como, ¿cómo? Una peli de Hilda, no puede ser, es imposible. Y efectivamente, efectivamente, una peli de Hilda. Increíble. Increíble, no me lo esperaba, fue maravilloso. Hola, tío. Ey, Ricky. Hace tiempo que no hablamos. De hecho, hace tiempo que no estás por aquí. También hace tiempo que no hago stream, así que... En fin. Pues sí, la peli de Hilda, alucinante. Sí, desde el cine, ya ves. Que fuimos a ver Spider-Man. La peli de Hilda, alucinante. No me la esperaba tan buena y... Uy, ¿la música está muy fuerte? No sé si la música está muy fuerte, no tengo ni idea. La peli de Hilda, alucinante. Al nivel de lo que se esperaba. Muy cortita, se me hizo muy cortita, pero claro. No puedes sacar tanta trama de un solo cómic de Hilda. No puedes hacer lo mismo que hace la serie, que es inventarse más tramas, que lo hace, que ya se inventa subtramas con los personajes secundarios, pero no puedes exprimir tanto, no hay tanto de dónde sacar. Sin embargo, la peli es muy chula, muy muy chula, y merece mucho la pena, sobre todo si te gusta el personaje de Hilda, si te gusta el personaje, si te gusta el mundillo de Hilda. Mola un montón la película, me gusta mucho. La animación al nivel de la serie, no más, no es mejor que la serie en lo que es la calidad de la animación. Pero sí, increíble, es una peli que merece muchísimo la pena, me gustó mucho. ¿Qué es Hilda? Pues ya sabes, entra en Netflix y la ves. Entra en Netflix y la ves. Es una serie basada en un cómic de Luke Pearson. Está en Netflix entera, es de Netflix. Las dos temporadas y la película. Y la tercera temporada está por salir. Que por lo visto va a ser la última, que está 100% confirmado. Está muy bien, está muy bien. Si te gusta la animación, si te gusta la fantasía y tal, es la leche. Pap. Pues sí, vi la peli y me gustó un montón. Hablando claro, hace poco también vi... Cortar por la línea de puntos en Netflix también. Y muy buena serie. Te esperas otra cosa, te esperas una tontería de serie. Y es muy buena, es muy buena. Me gustó muchísimo. Yo no tengo Netflix, pero puedo mirarlo por HD Full. Como tú veas. Como tú veas. No recomiendo piratear estas cosas, ¿no? Pero haz lo que quieras. Sabes, nadie te va a detener. Yo te digo, cuando vi Hilda por primera vez, la vi pirata y me dio tanta lástima que me hice la cuenta de Netflix. Fue por eso por lo que me hice Netflix. No me arrepiento. En fin. Hace tiempo también anunciaron la nueva serie de Hora de Aventuras. Que por cierto, creo recordar que ya salió el último episodio de Distant Lands y no lo he visto. No lo he visto todavía, tengo que verlo. Pero hace tiempo anunciaron una serie nueva de Hora de Aventuras, que es Fiona y Cake. Una serie de Fiona y Cake. Por lo visto va a tratar de Simon Petrikov viajando a la dimensión de Fiona y Cake. Pero de verdad, ya no sería un cuento. Y exclusiva de HBO Max. Hay por ahí alguna que otra imagen promocional. Y está... Pinta chula la idea. Pinta chula la idea porque hace mucho que no vemos nada de Hora de Aventuras así... consistente, ¿no? Lo último que vimos fue la serie original, porque Distant Lands pasan meses hasta que sale un episodio nuevo. No una temporada, un episodio. Pero en fin, que tengo que ver el último episodio de Distant Lands. Anfibia está en hiatus. Anfibia está en hiatus. El último episodio que salió fue el especial de Navidad. No lo he visto. Creo no. Sí. Es 100% el episodio que me falta por ver.
Han cancelado Final Space. The Old House también está en hiatus. Hubo una película de Billy Mandy rechazada. Que de eso nadie está hablando, excepto las cuentas fans. Las cuentas de fans de Billy Mandy. Y han confirmado una serie y una película nuevas. O sea, una película y no una temporada, no. Una serie nueva de El Asombroso Mundo de Gumball. Que la película, por lo visto, cerrará la serie original y abrirá la nueva. Exclusivas de HBO Max. ¡Wow! Todo esto son noticias que he ido apuntando, ¿no? Dragon Ball Super Super Hero. Que no me... No tengo mucho hype, la verdad. Y poco más. Poco más. Es que debería haber apuntado más noticias, sobre todo de la actualidad, y no lo he hecho. Hay mi perro defendiendo la casa. ¿Viste Stargirl? No. No, las series de DC no me atraen en absoluto. Lo único, mejor dicho, que me vi fue un par de episodios de Flash, un episodio de Supergirl, que fue más, creo que un medio episodio de Arrow, y Titans me vi toda la primera temporada. No quiero ver más de DC en televisión, me parece que es... Es mi opinión, ¿vale? Es mi opinión, no quiero ofender a nadie, pero no me gusta para nada. Es como... Uf. ¡Qué pereza! Lo siento, las series de DC me dan una pereza. ¡Uf! Además recuerdo que vi en Twitter un par de clips de Supergirl y dije, esto no puede ser real, esto no puede ser para televisión, no puede ser, es imposible. Es imposible que esto siquiera tenga audiencia. Me pareció insultante. Me pareció insultante más sabiendo que existen otras series, también de superhéroes, también de DC, que se nota un montón que tienen más presupuesto. Titans, sin ir más lejos, Titans, vale, tiene presupuesto bajito y se nota. Pero se ve mucho mejor que Supergirl. ¿A dónde va a parar? O las últimas temporadas de Flash. Al principio recuerdo que no se veía tan mal. Pero las nuevas temporadas de Flash se ven súper mal. No, que va. Yo con DC... DC en televisión... Chungo. No me gusta. Sé que hay muchos fans. Sé que a la gente le flipa. Pero que va. Hola, Iván. Vengo a saludar. ¿Qué tal? Teníamos que quedar. Hace tiempo que no... Hace tiempo que lo dejamos un poco apartado, ¿no? La idea. Pero sí, hay que quedar. Ay, pero vaya, las series de DC no, que va, yo me llevo muy mal con esas series. Vamos, que me llevo fatal con las series de superhéroes en general. Si una serie de superhéroes, va a sonar super snob, pero es que me llevo muy mal con las series de superhéroes porque se suelen ver mal. cierto, podríamos quedar a cenar algún día. Lo hablamos por WhatsApp, que... Que además lo dijimos hace un montón de tiempo y al final no hemos hecho absolutamente nada. Hay que quedar. Ya vamos hablando y eso. Hace poco, ¿qué más me vi? Bueno, hoy, y lo tengo que apuntar en el hilo de series de animación. Star Wars Visions. Me la he terminado hoy. Sí, sí. En fin, Star Wars Visions. Está muy chulo. Tiene dos episodios del estudio Trigger, que son los de Kill la Kill. Me ha gustado mucho. No soy muy de anime, pero cuando lo hacen de puta madre hay que reconocerlo. Y Star Wars Visions es una pedazo de serie. Ya no es porque sea fan de Star Wars. Es que mola un montón. Y la tenéis que ver. La tenéis que ver si os mola. Si os mola las antologías, si os mola el anime, si os mola Star Wars, el Star Wars, toma, qué bien. Si os mola Star Wars, si os mola las antologías y el anime, ahí está. Incluso si no os gusta el anime, si os gusta Star Wars os va a gustar esta serie, de cajón. Es muy, muy buena y el último episodio me ha gustado un montón, que es el de... ¿cómo se llamaba este estudio? Me ha recordado un montón al estilo de dibujo que tenía el Oba de Nox en Wakfu. Me ha gustado mucho. Estaba muy bien.
Una cosa, la película de Eternals en Disney Plus y Blu-ray van a añadir 4 escenas eliminadas a la película. No voy a volver a ver esa película, ni con escenas. Es que le añades más escenas y es que la voy a ver menos. La voy a ver menos, me aburrió muchísimo. La vi ayer. La vi ayer. Creo que ha sido una de las experiencias más aburridas que he tenido con Marvel. Desde los Cuatro Fantásticos. No las anteriores. La nueva que hicieron. Creo que ha sido una experiencia horrible. No porque la peli sea mala, sino porque. Igual soy yo, pero no me ha gustado el ritmo de la película. Eternals dicen que es muy mala. Es que no es que sea mala. Es que no es que sea mala. Es que da rabia porque es una peli que tú la ves y dices. Tiene cosas muy chulas. Los trajes, la acción, la música es alucinante. Pero la película en sí es aburrida. Es muy lenta, muy, muy lenta. Tiene cosas que dices. ¿Esto por qué lo hacen así, tío? O cosas del guión, tipo. Que no están justificadas, ¿vale? Te dicen, sí, esto es así porque es así. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Sabes? Que no tienes por qué justificarlo todo. Al fin y al cabo es una peli de Marvel, ¿no? Las de Venom son estupideces de películas y sin embargo yo las disfruto como un niño pequeño. Pero. No siento que sea. No sé. No me gustó. No me gustó. No es para mí. No es para mí. No es para mí. Uf, qué va. Me aburrí muchísimo. Cuando terminó la película, di las gracias y todo. Vi las escenas postcréditos, que por cierto, las escenas postcréditos son 3.000 veces más divertidas que la película. Uf, qué va. Acabó y me fui. Ostras, Andy se quedó dormido cuando fuimos a verla al cine. Es que es normal. Es que es aburridísima. Es muy lenta. Es muy lenta, es muy, muy lenta. Es muy, muy lenta. Yo voy defendiendo la casa. En fin, de animación me vi What If en este hiatus tremebundo que he tenido de internet. Me vi What If enterita desde que empezó a salir. O sea, me vi los episodios uno por uno. No sé si la recomendé en el hilo de series, pero si tuviera que ponerla, no la pondría. No la pondría. Es una serie que mola si eres fan de las películas de Marvel. Pero no más. No más. La animación es. Meh. Y las tramas de cada episodio. Claro, al final todo se junta y tal. Pero me da la sensación de que. No le pusieron muchas ganas a los guionistas. Esto fue más un. Sí, esto va a traer a gente. ¿Sabes? Esto va a traer a gente. Esto va a hacer merchandising. No, no me. Es el final. Es por el final. Ya está. Lo he dicho. Es por el final. Es por el final. Me pasó lo mismo con WandaVision. Es por el final. No me gusta el final. No me gusta el final. Me vais allá. Es que me vais a llamar quejica. Me vais a decir, es gilipollas. Pues sí, soy gilipollas sin quejica, pero es que no me gusta el final. No me gusta el final de What If. ¿Qué más me he visto? De animación, ¿qué más me he visto? Además, en What If hay una relación entre Doctor Strange 2 y Doctor Strange Supreme. Sí, la hay y tal. Y cuando lo vi en el tráiler de Doctor Strange 2, dije, hostia, qué guapo, ¿no? Es Supreme, es el Doctor Strange Supreme, pero aún así dije. Después lo pensé y dije, vale, me hace ilusión porque es un personaje que me gustó, pero la serie en sí, te la vuelves a ver y dices, está chula como curiosidad, pero no es para tanto. Habría molado más si cada episodio hubiera tenido un estilo de animación diferente. Yo creo que ahí lo habrían petado, habría sido muy buena. Habría sido muy buena. Y no lo fue. Porque no experimentan tanto como me gustaría. Llámame quejica porque me estoy quejando, estoy criticando una serie por lo que no es. En lugar de por lo que es. Pero bueno. Quería hablar de cortar por la línea de puntos. Que la tengo que poner en el hilo de series. Que no la he puesto todavía y la tengo que poner. Cortar por la línea de puntos. Me parece una serie maravillosa. Maravillosa. Es una serie estupenda. Porque te esperas una tontería. Y terminas el último episodio. Es muy corta. Son 6 episodios de 15 minutos. Terminas el último episodio y sales como si te hubieran arrancado un trozo de tu alma. En el buen sentido. Un final perfecto. Es perfecta. La serie es muy buena. Muchísimo humor, muchísimo cariño y ya os digo, el final
Es Feels. Esta serie es Feels Made in Italia. Básicamente. Y está muy bien, está muy bien. La recomiendo muchísimo. Si os gusta torturaros, está bien. Está bien, está bien. ¿Qué más? No tengo apuntado nada más. No tengo apuntado nada más. ¿De noticias de animación o de cosas que me haya visto? No tengo apuntado nada. Nada. Voy a comprobar. No, no tengo nada. En blanco. Ahora mismo, en blanco. Es que lo que quería contar ya lo he contado. Si me pongo a hablar, si sigo hablando ahora, va a ser hablar de Cosmic Angels. Si os interesa. Hola, gente, Mami ha llegado. ¡Hola! Primera vez que participa en el chat, ahí. Creía que habías entrado más veces en. Da igual. Iván, yo me empecé la serie que pusiste en el hilo y creo que se llamaba Ultra Secretos, pero me aburrió mucho el primer episodio. Sí, a ver, no es una serie que le pueda gustar a todo el mundo. No es una serie que le pueda gustar a todo el mundo. Eso lo tengo que reconocer. A mí me costó arrancar, pero cuando ya le pillé el gustillo, ya sí, sí me gustó un montón. Pero yo entiendo que no te mole, la verdad. Entiendo que no te mole. Y no sé si seguirla más o no, porque me pareció muy tonta. Es tontísima, es una serie muy tonta. No te esperes nada serio. Tiene sus cosas serias, ¿no? Pero es una serie muy tonta. No, no te esperes mucho aparte de lo que has visto en el primer episodio. Tiene cosas muy guays. Los últimos episodios son muy chulos. Toda la recta final es muy chula. Pero si no te la ves, no te vas a perder nada tampoco, ¿eh? Que me vi hace poco, tío, que fue. No me acuerdo. No me acuerdo. Hace poco me vi algo. Bueno, lo he dicho antes, cortar por la línea de puntos. Buenísima. 6 episodios de 15 minutos. Miráosla, de verdad, es muy buena. Iván, ¿estás trabajando o sigues estudiando? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Ahora estoy de vacaciones y por eso estoy aprovechando para poder dibujar un poco más de Cosmic Angels. No estoy haciendo nada en YouTube. Yo creo que lo que voy a aprovechar para. Lo que voy a hacer en YouTube va a ser resubir los directos estos y hablar de Cosmic Angels. Yo creo que lo voy a aprovechar a partir de ahora para eso. Bueno, la dejaré y quizá la acabe ahí. No tengo nada más que ver. Mírate cortar por la línea de puntos. Si no te la has visto, míratela, de verdad. Ya te digo, 6 episodios de 15 minutos. Te la ves en un ratito. Está muy bien. Está muy, muy bien. Es muy bonita. ¿En qué trabajas, campeón? No lo voy a decir por internet. No lo voy a decir por internet. Pero se cobra bien. Y nada, la tengo pendiente, sí. Es que es la polla, tío. Es la polla, es la polla. Esa serie es la polla. De verdad, te va a gustar mucho. Vale, ya me cuentas por WhatsApp. Es que creo que a ti te lo conté, Ricky. Te conté de que estaba trabajando. Está en la lista, vale, cojonudo, cojonudo. Te va a gustar muchísimo. Te va a gustar muchísimo. A mí me rompió. A mí me rompió. Me rompió el último episodio. Uf. Joder. Me tiré varios días hablando con mi familia de la serie. Es maravillosa, es maravillosa. Pues no me acuerdo, tío. Ya te contaré. Ya te contaré de el tema del trabajo. Pues nada, pues vamos a hablar de Cosmic Angels. Vamos a hablar de Cosmic Angels. La idea del cómic nació de una manera muy diferente a la que está, a la que es ahora, ¿eh? Yo lo promocioné. Al principio que empecé a hablar de Cosmic Angels, tanto en directos como por redes, era otra cosa completamente diferente a lo que es ahora, ¿eh? O sea, ya lo veréis en marzo. Ya lo veréis en marzo. Pero me está gustando mucho cómo está quedando. Yo creo que así es el proyecto con el que más estoy disfrutando de todos los que he hecho. Con el que más estoy disfrutando, lo estoy gozando. A ver si tengo algo que pueda enseñaros. Me gustaría mucho enseñaros algo. Voy a ver. A ver.
Vale. Vale. Puedo enseñaros algunas cosillas. Puedo enseñaros algunas cosillas. Tengo arte conceptual que molaría que vierais. Vale, añadir capa. Esto lo vamos a dejar aquí. Explorar imágenes, explorar. Vale, igual va a petar ahora. No, no peta, no peta. Voy a enseñaros artes conceptuales, ¿vale? Espero no colarme. Espero no colarme y poner alguno que haga spoiler. Vale. ¡Pum! Quiero hablaros de esto. Quiero hablaros de esto. Ay, bien grande que se vea. Quiero hablaros de esto. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Quiero hablaros de esto. Estos son los últimos personajes que he diseñado para el cómic, ¿vale? Estos son los últimos. Iba a decir, quiero. O sea, llevo un rato diciendo, quiero hablar de estos, pero no estoy diciendo nada. Aquí podéis ver que son personajes muy bonitos. ¿Verdad? Es broma. Nada, solo quería enseñaroslo, me hace ilusión, ¿vale? Uy, la ventana del chat no está fijada. Ahora está fijada. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto. Vale, esta es Red Roxy, ¿vale? Esta es Red Roxy, que es el personaje con el que estoy trabajando ahora mismo. O sea, estoy haciendo ahora mismo páginas centradas en este personaje. Su ego. O sea, su ego es. Llega hasta el espacio. Me va a gustar mucho terminar con este personaje porque el final que tengo pensado para él en la historia, o sea, para ella, es magistral. Os va a gustar mucho cuando lo veáis. Os va a gustar un montón. Vale. Pues cero espectadores. Os habéis ido todos, mamones. Os habéis ido todos. Bye. En fin, voy a volver a compartir el directo. Voy a volver a compartir el directo. No, yo sigo, pero me apuesto que no había espectadores. Pero en breves me tengo que ir. No, sí, o sea, de cuando quieras, no, no hay problema, estaba de broma, más que nada. Pero sí, igualmente voy a compartir el directo otra vez. A ver si encuentro. Se puede compartir desde el móvil, ¿verdad? Voy a ver si se puede compartir desde el móvil. Si se puede, lo comparto. Pues no sé, no me había ido aún. Entonces no sé qué le pasa a Twitch. Le da un siroco. Le da un siroco y no. Du. Ah. Ahora. La verdad, ni idea. Es igual. Estoy loquísimo con esto. Tweet. ¿Será Super Mario? No he escuchado esta música. No la he escuchado nunca, ¿vale? Lo he buscado tal cual y lo he puesto. Vale, esto lo cierro. No, lo cierro. No. Joder, macho. Ciérrate ahora. Pim. Compartido por Twitter. De nuevo. Y publicidad de PayPal.
Pues nada, hace tiempo también me vi la serie, va a sonar una tontería, pero me vi la de nuevo, de arriba abajo, lo que hay, porque se canceló, de la serie animada de Rayman, porque hay una serie animada de Rayman, es malísima, pero es muy divertido porque es tan mala que te entran ganas de verla una y otra vez. No sé, igual soy yo el estúpido que se ven las cosas malas sencillamente por diversión, por disfrute propio. ¡Ah! Ya me acuerdo de lo que vi hace poco. Arcane, la serie de League of Legends. La polla. Es la polla. Es buenísima. Buenísima. Muy buena. Muy buena. Ni siquiera soy fan de League of Legends. Pero la serie es alucinante. Es alucinante. Es muy buena. Muy, muy buena. Los personajes se sienten muy reales. Muy, muy reales. Estoy obsesionado con Vi. Normal. Es muy buena. La polla. Es la polla. Me gustó mucho, me gustó mucho. Estoy deseando la segunda temporada. Que, por cierto, está ya confirmada. Hay un teaser. Hay un teaser y se oye al personaje Warwick. Se oye a Warwick aullando. Que tengo la teoría. Que tiene todo el mundo la misma teoría de que Vander es Warwick. ¿Qué pasa? Va a confirmarse. Ya verás. Vander es Warwick. ¿Quieres más? Vander es Warwick. Ya está. Te vas. Os vais a ir a dormir y vas a pensar. Vander es Warwick. Vander es Warwick. Seguro, claro. Vander es Warwick. Ya está. Vander es Warwick. Ah, pero tengo muchas ganas de la segunda temporada. La primera me ha gustado muchísimo. Yo creo que ha sido de las mejores series de animación que he visto nunca. Me ha parecido abismal el hecho de que esa serie siquiera exista. Pero en fin, no he dado mi opinión de Spider-Man. la tengo que decir también antes de irme. Según el lore que me contó Pablo, porque yo de eso no miro nada, Warwick lo creó Singed, que es el profe de Víctor. Sí. Sí, por eso. Y de hecho sale al final. En la primera temporada hay un clip. O sea, hay una escena en la que se ve a Warwick además colgado así. O sea que es Vander. Es Vander. Está claro que Warwick es Vander. Tiene toda la pinta de que en el momento lo cogió y lo convirtió en el Warwick. Es que está claro. Ya verás. Va a llegar la segunda temporada, que seguramente la estrenen también por partes, como la primera. Y desde el principio nos van a dejar detallitos de que Warwick es Vander, en realidad. Sí, convencidísima. Es que ya lo verás. ¿Y qué más? No he visto nada más. La peli de Hilda. Cortar por la línea de puntos. Arcane, me la vi mientras iba saliendo, o sea que... En fin. ¡Ah! No hemos hablado de eso. Ha salido el teaser de la secuela de Spider-Verse. ¿Eh? Across the Spider-Verse parte 1. Parte 1. ¿Qué van a hacer ahí? Ojalá metan a estos villanos, a los herederos. Creo que es lo que queda. Creo que deberían haber empezado por ahí. Haciendo una peli de Spider-Verse, deberías meter a los villanos de Spider-Verse, que son los herederos. Morlun. Y los demás. Morlun y los herederos, que a todo el mundo le da igual. Quiero que salga el de Espectacular. Ojalá salga el de Espectacular. Se me va la puta olla en el cine como salga el de Espectacular. O Superior. O Ben Reilly. O Kane Parker. Cualquiera de ellos. Se me va la puta olla. Uf, qué ganas. Bueno, Iván, yo me voy ya, guapo. Ok. Pasa un buen día. Y gracias por acercarte. Hasta luego. Adiós. Dios, ¿qué más? Joder, es que me gustó mucho el teaser. Superior probablemente saldrá porque salía en el Spider-Geddon y eso. ¡Claro! ¡Claro! Y tengo entendido que el Spider-Man japonés, o sea, Supaidaman, tengo entendido que está confirmado. Y tengo unas ganas de que salga con Leopardon. Tengo unas putísimas ganas. O que salgan Toby, Andrew y Tom. Yo creo que ahí también se va la puta olla. Porque querían meterlos para la primera, o sea, que no te extrañe que esté.
Yo flipo en colores como este. A mí se me va la puta olla en el cine. Yo me pongo a hacer la croqueta delante de la pantalla. Y creo que estaría el de los 90. Lo mismo. ¡Hostia! Unlimited. Como este Unlimited también lo flipo. Porque el traje en 3D tiene que ser súper chulo de ver. Joder, es que me paro a pensar qué Spider-Man quiero yo en esa peli. Kane Parker. Ben Reilly. Superior. Superior, Spider-Man. Y yo creo que el de los 60 va a estar. Más que nada porque salió la escena post créditos. Unlimited teorizan que estará por la música del tráiler. Es que como este Unlimited se me va la puta olla. Es que me va la puta olla. Porque es lo que menos te esperas. Porque Unlimited fue un putísimo fracaso. Ver al de Unlimited sería la hostia. Y alguna que viajen al universo de Unlimited. Que viajen al universo de Unlimited con todos los furros. Sería la putísima hostia. Sería la putísima hostia. Que haya todo un arco argumental en el universo de Unlimited. Que le hagan un poco de justicia. Y como aparezca el de espectacular. Como aparezca espectacular. Ya está. Me tiro por la puta ventana. Nah. Pero sí, estaría chulo que le hicieran. Claro, como es animación. Estaría chulo que le hicieran un homenaje. Trayendo de vuelta a los Spider-Man de las series animadas. Sería muy bonito, la verdad. Yo quiero la de Spider-Man de Insomniac. Aparece ya. Ya aparece en la primera. O sea, aparece el traje. Aparece el traje, pero tú me entiendes. Está. Está, que es lo importante. Pero el personaje. Sí, claro. O sea, yo también quiero ver al personaje, la verdad. Y aparece en Spider-Geddon. Es un personaje importante, además, en Spider-Geddon. Pero no lo sé. No lo sé. Porque igual los derechos los tiene Insomniac. O sea, que tendrían que poner de su parte. Es que no lo sé, que no lo sé. No sé. Estaría guay que apareciese. Ya te digo, todos los Spider-Man de las series animadas. De todas. Porque como la peli es animación, para hacerle un homenaje a eso, ¿no? A Spider-Man en la animación. Yo creo que eso sería brutal. Algo que sería gracioso sería que salga de los 90 para finalizar de una vez su arco. Que encuentra a MJ, ¿no? Que encuentra a MJ de una puta vez. Que la encuentren en esta peli y que no sea ni siquiera la suya, que diga, ya está, me quedo con esta. MJ como, ¿quién eres tú? Dios mío. Alguna que otra referencia a Stan Lee, claro, obviamente, eso tiene que haber. O el de espectáculo para ver lo jodido que quedó después de su final. Hostia, sería muy gracioso. Alguna referencia a Norman Osborn Rubio. Eso sería muy gracioso. Sería muy gracioso ver al Osborn de espectacular cuando se tiñó de rubio ya en el final, con el bigotito. Eso sería la polla. Es que estoy deseando que salga esa peli. Las dos. Y Spider-Man. Hostia, no he hablado tampoco de eso. La nueva serie animada de Spider-Man. Freshman Year. También tengo ganas de verla. Que va a ser una precuela. A ver si sale el tío Ben. De una putísima vez. A ver si sale el tío Ben. Y a ver si sale de dónde salió la araña que le picó. Porque puede ser de Alkemax. Puede no ser de Oscorp porque no existe. O sea que tiene que ser de algún otro sitio. Yo digo que va a ser Alkemax. Yo digo que va a ser Alkemax. Eso. O puede que el laboratorio de Reed Richards. Ahí ya se me está yendo la polla. O sea, se me está yendo la polla. ¿Qué cojones? No, se me está yendo la pinza. Claro, como estoy diciendo, esto es la polla, esto es la polla, esto es la polla. Al final se me ha quedado lo de pollas. Yo tengo ganas de pillarme el traje de Miles de Across the Spider-Verse cuando hagan el cosplay. Estoy deseando que hagan los patrones del traje del final de No Way Home. Estoy deseando que saquen los patrones. Porque es que ese me lo pillo fijo. Me lo pillo fijo. Tengo ahí el de. El upgraded, que es el que es rojo y negro. Pues quiero el del final de No Way Home. Me encantaría, de verdad, pero es que no lo hacen. O sea, sí lo hacen, pero es muy caro. Quiero ver si lo sacan más barato en otra parte. Y me lo pillo. Lo estoy deseando, lo estoy deseando. Por cierto. No se ve bien con. Ah, ahora, enfoca. Sí, es Rayman. Y.
y otro Rayman. Ahora soy un mago, soy un brujo porque tengo dos figuras de Rayman oficiales. No tengo una, tengo dos. Uy. Yo quiero el de The End en Miles Morales. ¿The End? No caigo ahora. No caigo ahora. Molaría ver más Miles Morales en Across the Spider-Verse. Más versiones de Miles Morales. Poco se habla de eso. Poco se habla de eso, pero molaría ver más versiones de Miles Morales. Un traje con capucha y tal. Es que no caigo. ¿The End? Voy a mirarlo. De hecho, esa versión pegaría en Spider-Verse porque es un Miles viejo. Voy a verlo. Esto es Kingdom Hearts, ¿verdad? Sí. Es el tema de Roxas. Lo reconozco porque yo jugaba antes muchísimo Kingdom Hearts. Ya no. Ya no me gusta tanto como antes, pero... Pero es... Ya he vuelto. No sé de qué es. No sé de qué es. No sé de qué es. O sea, lo vi en el juego, pero yo es que de Miles he leído muy poco. Ultimate. Es lo que he leído de Miles. Y bueno, y Spider-Verse y Spider-Geddon. De Miles he leído muy poco. Si yo no leo cómics. No, es que ya te digo, es que no. No estoy puesto de Miles. De Miles no... No he leído nada. No sé nada de Miles. O sea, sí sé de Miles, sé lo que es, sé algunas de sus historias, sé lo que hace... Sé lo que hacen muchos de sus villanos, sé todo lo que pasó de la transición de Ultimate al universo 616 con Secret Wars, pero es que no sé. Es que sé lo básico. Pero yo vi más o menos que eso, es un Miles ya jodido y tal. Como el Peter Parker que va con la chaqueta de cuero, ¿no? Que decían que al principio, ¿no? Según los rumores, que Toby iba a interpretar a ese Spider-Man, ¿no? ¿Sabes cuál digo, no? Que tiene una chaqueta de cuero que ahora mata a los delincuentes y eso, y a los criminales. No noir. Ni idea. Ah, no. Da igual. Sí, he entendido el punto. Miles ya... Hasta las pelotas. Miles hasta las pelotas. Molaría ver algo así. Y que el Miles de... Protagonista... Le guíe un poco, ¿no? Le enseñe otra vez a tener un poco de fe en la humanidad. Yo os digo, de villanos... Los herederos. Tienen que ser los herederos. Es que tienen que ser. Si además lo vas a dividir en dos partes... Tienen que ser los herederos. Tienen que ser. Es eso. Yo he venido a tenerte de fondo en clase porque estoy aburrida con el PS. ¿Con el PS? ¿PS? No tengo ni idea. Pero bueno, gracias. Ah, Photoshop. Ok. No, ya te digo. Yo... Aquí voy a intentar estar un poco más. Porque llevo meses sin venir. Y aprovecho para volver a... by the way, hice host y tal por si se pasa a alguien.
¿Qué? Es que no sé a lo que te refieres. No sé a lo que te refieres. Llámame imbécil, pero no sé. No sé. Y de host, ¿te refieres a que lo estás compartiendo o algo de eso? Que hice host al stream. Ah, vale. Vale. Thank you very much. Thank you so much for playing my game. Pero no voy a estar mucho tiempo más. Creo que me voy a quedar 10 minutos más. Y poco más. Pero bueno. Pues vaya, ya. Es que no tengo más tiempo. Es que no tengo más tiempo. Pues quiero hablar de lo que ha sido el canal hasta ahora, ¿vale? Porque como me he ido durante meses, he tenido tiempo para pensar en lo que he hecho y en lo que voy a hacer. El canal hasta ahora ha sido lo que a mí me gustaba en su momento, pero ya no es lo que hago, ¿vale? Yo no voy a volver a tocar personajes que no son. O sea, no voy a volver a tocar a Rayman, no voy a volver a tocar a Sonic, no voy a hacer nada de eso más. Versus Universe, por cierto, va por otro lado, ¿vale? Es una cosa que cerró en Versus Finale y no voy a volver a seguir esa historia. Si en algún momento utilizo el personaje de Persu para otra cosa, es un reboot. Al 100%. No estoy siguiendo esa historia. No estoy siguiendo esa historia. Eso ya acabó. Estoy ahora mismo centrado en Cosmic Angels, al full. Y si vuelvo al canal de YouTube, tipo hacer vídeos serios, bien editados y tal, y que no sea streams o teasers para el cómic, va a ser después de terminar el primer cómic de Cosmic Angels, que estoy deseando terminarlo. Va a llegar en marzo. A finales de marzo probablemente y a ver. Mi madre ha abierto. Y nada, eso. Yo creo que ya vamos a ir terminando en breve y ¿y qué tal? Ah, pues de puta madre. Es que quiero enseñaros cosas. Quiero enseñar cosas de Cosmic Angels, pero si las enseño voy a hacer spoilers. Y no quiero hacer spoilers. Quiero que cuando lo veáis en marzo digáis, hostia, esto era esto. O hostia, no me lo puedo creer que tuvieras planeado esto. Os va a gustar. Yo sé que os va a gustar, porque si os gusta, si os gustan los cómics de acción LGTB Friendlings. Friendlings, toma, toma, Iván, que bien hablas. y con mucha comedia, os va a gustar este. Os va a gustar este. Aviso de que tiene algunas cosillas así un poco subidas de tono, ¿vale? De gore, me refiero al gore. Tiene un poquitín, mucho. Pero está justificado, ¿vale? No es sencillamente porque sí, no es invencible, ¿vale? Está justificado. Ya lo veréis, es que no puedo deciros más. Es que cuando lo veáis, lo vais a ver. LGTB friendly, sí. Sí. Sí, ya verás. Te va a gustar, yo creo que te va a gustar. Yo creo que te va a gustar. Está muy chuli. Todo lo que estoy haciendo con estos personajes está muy chuli. Estoy dejando detallitos sobre sus historias, sus backstories y tal, ¿qué vais a decir? Hostia, esto era esto, o esto es esto, o yo qué sé, o vais a llegar a un punto del cómic en el que va a pasar algo impactante, y vais a decir, hostia, no me puedo creer que hayas hecho esto. Esa es la sensación que quiero dar con este cómic, ¿vale? Quiero que guste a la gente de esa manera, que cuando terminéis de leerlo digáis, quiero más. Y a ver. A ver. Y pasa esto, el cómic. Sí, ¿no? Como los vídeos, ¿no? De Leo Cosmic Angels y pasa esto. Con un montón de emojis. Le cambio el título. Cosmic Angels y pasa esto, el cómic. Pero sí, estoy haciendo todo lo posible para que sea un cómic que le guste a todo el mundo. Obviamente no le va a gustar a todo el mundo, está claro, ¿no? Pero sí que estoy haciendo todo lo posible para que mole. Y según la cantidad de lectores y la cantidad de todo que tenga este primer cómic, quiero hacer aparte un pequeño juego de peleas.
con estos personajes. Pero todo depende de a cuánta gente llegue. Mete dinosaurios en una nave espacial y le gustará a todo el mundo. ¿Quién te dice que no haya hecho eso ya? ¿Quién te dice que no haya hecho eso? Que no haya hecho eso. Que no haya hecho eso. Que no haya hecho eso ya. Ya verás, ya verás. Está guay, está guay. Está nice, está nice. Jaja, Doctor Who de referencia. He metido muchas referencias. Muchas referencias a personajes de otras cosas. No solo cómics, ¿vale? Ahí tengo. Tengo permiso para usar los personajes de un cómic español que me lo han dado sus mismos autores. Sus propios autores me han dicho, usa estos personajes cuando quieras. Ya veréis, ya veréis. Si os gusta leer cómics por Twitter, si os gustan los webcómics, vais a reíros un rato con lo que he añadido. Pero no lo vais a ver hasta marzo. No lo vais a ver hasta marzo. Hasta finales de marzo. Si sale bien la cosa, puede que antes. Si sale bien la cosa. Espero que no sea después. Pero vamos, avisaré por Twitter. Si veo que no tengo tiempo para terminarlo, avisaré por Twitter de que va a tardar en salir. Espero que no. Pero en principio, eso. No quiero dar una fecha exacta de qué día de marzo va a ser. Porque es que no lo sé. O sea, todavía sigo dibujando, todavía tengo algunas cosillas. No como Sega con sus juegos. Es que no puedo decir una fecha todavía. No puedo decir una fecha todavía. Porque, como diga una fecha ya, me voy a meter en un berenjenal en el que no me quiero meter. Porque no sé si lo voy a terminar a tiempo. No lo sé. No lo sé. Puede surgir de todo. Igual me atropella un camión. Por eso no doy una fecha. O sea, si esto lo llevara más gente, pero es que solo lo llevo yo. Igual para el segundo cómic, si la cosa sale bien, pues eso, lo hago con más gente. ¡Uy! Ha terminado la música. Ha terminado la música. Eso. Los diseños de los personajes. Es que no quiero echarme flores. No quiero echarme flores. Pero molan un montón. Mola un montón. Los poderes, las peleas, todo. A ver si cuando... No quiero echarme flores, pero claro, es que es eso, es que es eso. Es eso, porque estoy como... Estoy muy ilusionado. Estoy muy ilusionado con Cosmic Angels. He desaparecido por eso, es que he desaparecido por... No solo porque no tengo tiempo, sino porque no hay nada, nada que pueda hacer en YouTube que me llene tanto como Cosmic Angels. Nada. No hay nada. Mejor que por comprar tabaco es... No lo pillo. No lo pillo, pero bueno. Voy a aumentar el chat. Estoy viendo que está en una esquina y queda muy feo. A ver, esto voy a bloquear. Esto... ¿Qué? De locos. La razón de desaparecer. Desaparecí. Pero bueno. Ya os digo, estoy deseando terminar Cosmic Angels para que podáis verlo. Es la historia que siempre quise contar. Básicamente, es la historia que siempre quise contar. Es eso, se resume en eso. Y estoy deseando sacarlo. Va a ser en marzo. No sé qué día, pero estoy deseándolo. Me preguntaron por Twitter si al final voy a hacer la adaptación animada. No lo sé. Porque ya os digo, no me llena nada de YouTube. No me llena nada. Lo único que veo en YouTube ahora mismo es... ¿Vini? ¿Binesos? ¿Sergi y Scotty? ¿Y poco más? ¿Poco más? ¿Poco más? ¿Poco más? Bueno, ¿y Aitor Molina? O sea, es seguir... Veo Vini porque mola un montón. O sea, todos los demás también, ¿no? Pero es como que no veo nada más. No veo nada más. Me cuesta muchísimo ahora ponerme con cosas nuevas. Así que es full Cosmic Angels. Estoy ahora mismo full Cosmic Angels. Pero he tenido que pedirle a muchísima gente algunos derechos, entre muchas comillas, para poder usar personajes como cameo.
Ya veréis. Va a molar. En fin, voy a irme yendo, porque ya va siendo la hora. Gracias por venir a los que habéis venido. Gracias a YouTube, si lo estáis viendo, los de YouTube. Gracias por haber estado todo este tiempo, que ha sido una hora y cuarto. Nada mal para volver. Y nada, ya os he enseñado mis figuritas de Rayman de McDonald's del año 2000, más raras que cualquier otra cosa, que encontrarlas a buen precio es una putísima tortura. Pero aquí están. Una 6 y la otra 10, la verdad es que estoy muy contento. Así que bueno, que tengan una buena tarde. Adiós.